Arranca la edición 28 del Abierto Mexicano de Tenis en el bello puerto de Acapulco, en el complejo Mextenis. Las novedades que hay para esta edición es la llegada de Stefanos Tsitsipas. Nunca antes había jugado en Acapulco y hará su debut contra Benoit Paire. Otro de los grandes jugadores, también dentro del top 10, es nada menos que Alexander Zverev, número 7 del mundo y que ya fue subcampeón del torneo. Él jugará contra el joven español Carlos Alcaraz, que para muchos es la gran promesa del deporte blanco ibérico. Él, de hecho, es entrenado por un gran jugador como lo fue Juan Carlos Ferrero. Y además, otro gran jugador dentro de los 10 mejores es el argentino Diego Schwartzman, que también sabe lo que es ganar en México. No en Acapulco, pero ciertamente sí en Los Cabos. Él viene de ganar el Abierto de Buenos Aires. Otros grandes jugadores que también harán su presencia, como Grigor Dimitrov, por ejemplo, como John Isner. Los dos ya ganaron este torneo en alguna ocasión en Acapulco. De lo importante es recordar que cerca del 30% de las tribunas serán habilitadas solamente para el público y con estrictas normas de seguridad, es decir, protocolos sanitarios muy importantes para que se pueda llevar a cabo sin contratiempos. Vale la pena también destacar que será esta, ahora sí se espera, la última ocasión que en ese mismo escenario se lleve a cabo este torneo, porque para el 2022 se espera ya se estrene una nueva sede. Cierto, en Acapulco, muy cerca, pero con nuevas aspiraciones, con una nueva imagen para el siguiente año. Soy Javier Trejo Gara, gracias. Hasta la próxima. Lleva la adrenalina a cualquier pista. Como cada año, Mazda está presente en los eventos deportivos más importantes. Y en esta ocasión, nos vestimos de blanco para ser partícipes del Abierto Mexicano de Tenis 2021, el cual se llevará a cabo del 15 al 20 de marzo en Acapulco, Guerrero.